Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos eh, a la presentación del libro El esplendor del oro azul, Añil, Demografía y Poder en San Vicente y San Miguel de la provincia de San Salvador del Reino de Guatemala. Agradecemos a la ministra de Cultura, doña María Empleites, su presencia, al señor embajador de España, don Carlos de la Morena Casado. Eh, esta noche nos acompañarán con las palabras el ingeniero Manuel Aparicio, vicerrector de investigación de la Universidad Pedagógica, doña María Eugenia López, directora de la Academia Salvadoreña de la Historia, don Pedro Escalante Arce, gran amigo muy querido de esta representación y este centro cultural, y por supuesto el doctor Heriberto Erquicia, eh, autor del libro. Para comenzar vamos a escuchar las palabras del ingeniero Manuel Aparicio. Excelentísima señora ministra de Cultura del de Salvador, excelentísimo señor embajador de España en nuestro país, distinguido público presente, don Pedro Escalante y nuestro querido doctor Heriberto Erquicia. En representación de la Universidad Pedagógica del de Salvador, agradecemos esta atenta invitación a asistir a este evento en el cual nuestro director del centro de investigación de la universidad, el doctor erquicia, hace un nuevo aporte al descubrimiento de nuestro pasado histórico. y usamos la palabra descubrimiento porque todo historiador realmente descubre, y en especial en nuestros países, que en la disciplina, pues, no es tan explorada pues el descubrimiento todavía es más profundo y más valioso. bueno, pues, eh, como decía, pues este es un nuevo aporte a ese descubrimiento de nuestro pasado histórico, entrelazado con nuestra madre patria España. Con esta publicación, la Universidad Pedagógica del Salvador renueva su compromiso en contribuir al proceso de construir nuestro futuro, teniendo firmes nuestros conocimientos del pasado, que es el que nos ha forjado. Agradecemos y reconocemos el valioso aporte que el doctor Erquise, Erquise hace a tan importante tarea. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Aparicio. A continuación escucharemos la palabra de doña María Eugenia López, directora de la Academia Salvadoreña de la Historia. Eh, buenas noches. Buenas noches, ministra de Cultura, señor embajador, un gusto de nuevo verles. Eh, muchas buenas noches a todo el público que está presente. Veo muy, caras muy conocidas, eh, amigos, eh, compañeros eh, estudiantes, compañeros de, de estudio, ahora jóvenes historiadores. Me da mucho gusto este público que, bueno, todos estamos acá interesados. Eh, por la en, en, eh, por, por la historia por la historia nos nos une eh, en este momento digamos esta presentación de este libro. Eh, a nombre de la Academia Salvadoreña de la Historia, eh, yo quiero dar mis felicitaciones primero a, a Heriberto Erquicia eh, por esta nueva publicación, porque ha estado muy productivo nuestro querido subdirector de la, de la Academia. Eh, y bueno, es, es un trabajo eh, que como el libro ya nos, 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 nos lo presenta eh, y además conocemos que es... Es un trabajo de investigación que él hizo eh, para presentar el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide, una universidad que eh, es emblemática para nosotros, como otras universidades de, de, de España, eh, bueno, porque han pasado varios de nuestros colegas historiadores por estas universidades, bueno, y no solo en El Salvador. En la Universidad Pablo Lavide tiene mucha alianza con América Latina. Estos estudios hispanoamericanos aportan muchísimo al trabajo del historiador en nuestros países. Esto lo muestra el trabajo de Heriberto con este nuevo trabajo que, que nos presenta sobre el Añil. Y bueno, ¿y por qué podríamos pensar que el Añil en este momento puede ser de, de interés, de importancia, un libro que habla del Añil. Y bueno, eh, eh, en realidad el, el tema del Añil eh, eh, transita, eh, recorre prácticamente, eh, digamos, en su esencia más, más de dos siglos, dos siglos que representó, el siglo, digamos, desde la segunda mitad del siglo XVIII. Y parte del 19, casi todo el 19, va a ser el añil, un producto de la mayor importancia, no solo en El Salvador y, y no solo en El Salvador, sino que también en Centroamérica, en la vida centroamericana y no solo en la vida centroamericana con relación a la tierra, con relación a la producción agropecuaria, eh, sino también eh, con la comercialización. Eh, el eh, Centroamérica se abrió al mercado mundial a través de, de este precisamente producto, esta tinta azul, eh, que fue, eh, digamos, eh, fue la, la forma de cómo nos insertamos en el siglo XVIII a este mercado a este mercado mundial. Pero también no, tiene, no solo tiene que ver con la comercialización, con la economía, sino eh, eh, tiene que ver eh, con muchas facetas de la, vida, de la vida de la época colonial, de la época del siglo XIX, de la construcción de la república. Eh, eh, en la construcción de poderes locales, de poderes eh, eh, monopolios, en, en, alrededor del Añil, vamos a ver, podemos estudiar los historiadores, conflictos sociales, desarrollo económico, las relaciones de producción, las relaciones laborales que se empezaron a gestar en este país, de tal manera que el libro de Heriberto de Erquicia nos viene a abrir un panorama importante. Eh, se, suma, se suma a otros trabajos que ya se han hecho. Eh, tenemos los que ya hemos leído otros, otros textos sobre el añil. Podemos recordar el de Aldo Lauria, el de Héctor Lindo, José Fernández. Todos ellos eh, han abierto un panorama importante. Eh, Heriberto Erquicia ahora se suma a este esfuerzo historiográfico de este importante tema que es el Añil. De nuevo, Heriberto, te felicito mucho y bueno, este, adelante. Muchas gracias a la doctora María Eugenia López por sus palabras. Y ahora entraremos en materia ya de la presentación del libro. Vamos a escuchar a don Pedro Escalante. Eh, que me imagino que todas y todos conocemos a don Pedro, abogado, historiador, Premio Nacional de Cultura y, bueno, intelectual, investigador, muy reconocido y muy querido en este país. Don Pedro. Sí. Estimados amigos, permítanme que hable yo sentado, por favor, por razones ya de, de edad. <laughs> Esa es la verdad. Tengo mucho gusto en saludar a la señora ministra, tengo mucho gusto en saludar al señor embajador, al señor vicerrector de investigaciones de la Universidad Pedagógica y por supuesto a todos los queridos amigos que están aquí, que nos acompañan y por supuesto saludar al doctor Erquicia. Yo le llamo doctor Erquicia la primera vez, después es Herber, Heriberto, en fin, con el cariño y la amistad que nos une. Le agradezco. Al doctor Erquicia, que me ha permitido dirigir unas palabras antes de la presentación del libro, pero mis palabras no son tanto sobre el libro. Por último, va a ser corto, pero quiero, quiero hacer un recuento del compañerismo, de la solidaridad de estudios y investigaciones que ha habido con Herbert por tantos años. A través de la Academia Salvadoreña de la Historia y tal vez de, de, a través de una amistad pues, que ha rebasado muchos, muchos campos, eh, la, la amistad familiar y todo eso. Miren, cuando uno llega a la edad que yo tengo ahora, cuando ya pareciera que, a la vuelta del, de, de, que al, al dar la vuelta de una calle ya nos va a aparecer la, 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 la recta final. ¿verdad? Entonces es cuando uno sobre todo vive de recuerdos vive de vivencias que se han ido atesorando, vive de nostalgias. Y esas nostalgias y esos recuerdos van tomando también el rumbo de cada camino, de los caminos más importantes que hemos tenido en la vida. En mi caso, por supuesto, fue la historia. Fue el camino que yo escogí sobre todo como algo primordial en mi vida, junto con otros caminos que he recorrido. Y es en el camino de la historia al que me quiero referir, en el cual ha habido tantos compañeros. Tantos amigos, tanta gente con quien se colaboró, solidaridad con tantos, en fin, tantos tantos amigos, tanto en el ámbito de la Academia Salvadoreña de la Historia, que me tocó dirigir casi por 30 años, ¿a mí? como en, en, en otros campos de la historia con otras gentes, y en esto, pues, hay tantos recuerdos, amigos con los cuales compartimos datos históricos. La felicidad de tal vez un, un descubrimiento de un archivo, por ejemplo, que con la, muchas veces la alegría de unas cuantas páginas paleografiadas que podíamos compartir, en fin, un documento, datos, en fin, esos amigos de la historia con los cuales hemos tenido tanto en común ese gremio de historiadores que ahora tiene muchos miembros este, importantes, miembros jóvenes, pero que en mi época... Cuando comenzamos hace tanto tiempo, éramos nada más unos cuantos, unos cuantos de los cuales yo era el joven y los demás eran gente de mucha edad. En ese momento yo era el jovencito de la academia, hoy soy el, de, el, el, el académico decano de la academia por los años de, hace tantos años que ingresé como académico. Y en esos amigos que me han acompañado en ese camino, por supuesto, hay... Puedo mencionar muchos amigos queridos, respetados, pero en primera fila está el doctor Erquicia Herbert. Con Herbert tenemos muchos recuerdos en común, hemos compartido trabajos, investigaciones, hemos compartido ilusiones y aficiones especiales como la historia, sobre todo la historia colonial, ¿verdad, Herbert? Nuestro interés por la arqueología histórica. Y ese amor al patrimonio cultural nuestro aquí en el país, al cual hemos tratado de darle dignidad y dignificación. Por supuesto, Herbert tiene el gran mérito de su, de su formación profesional. Es un arqueólogo profesional, es un doctor en historia de la Universidad de la Vida en Sevilla, mientras que yo lo he hecho de es una especie de atalaya íntima de un apasionado anticuario, que es lo que me ha tocado a mí ser. En la academia y en, y en la vida de la historia. Pero con Gerber hemos compartido tantos proyectos, tantos éxitos, y, te, y creo que el más grande, el más grande de todo lo que hemos tenido, porque lo pudimos llevar a cabo y fue un éxito, y ahí está, es Ciudad Vieja. Aquí, Ciudad Vieja, todavía en el país no ha sido valorado, que tenemos en El Salvador, tenemos uno de los sitios hispánicos de la primera mitad del siglo XVI, más valiosos en todo el continente americano. Compartimos esa riqueza urbanística, arqueológica, histórica, junto con Panamá, con Nicaragua, lo compartimos con Perú, con Argentina, en fin, no hay idea de lo que es Ciudad Vieja. Y Ciudad Vieja ha sido un trabajo en conjunto, solidario con muchísimos amigos, arqueólogos, historiadores tanto salvadoreños como extranjeros, Estados Unidos, españoles, porque hubo una época, un, un tiempo en que teníamos una gran presencia de España, de investigadores en nuestra Ciudad Vieja. Inclusive, hace muchos años tuvimos la felicidad de recibir una delegación oficial que vino de España a Ciudad Vieja. A Ciudad Vieja que había sido abandonada oficialmente en 1545 y que... Daba la impresión que regresaba España a Ciudad Vieja después de tantos siglos. Pero no solamente ha sido Ciudad Vieja, con Gerber hemos recorrido toda esa maravilla de los, de los ingenios de hierro de Metapán. Aquí en El Salvador, olvidados e ignorados. Allí en Metapán hay como 14 o 15 estructuras antiguas de ingenios de hierro que parecen restos de castillos. Yo recuerdo las veces que fuimos a ese lugar que se llama San José Ingenio, eh, per, eh, perdón, San Miguel Ingenio, que es resto de, de un antiguo ingenio de hierro del siglo XVIII, sería, habitado por campesinos, aquello parecía como que era un, un castillo medieval europeo habitado por gente, una maravilla, San Miguel Ingenio, y así recorrimos tantos, una belleza, aquellos viajes y sin embargo ahí están, ahí están olvidados. Pero tuvimos la felicidad prácticamente de darle dignidad, de investigarlos y darlos a conocer a quien le interesa ese tema. Hemos andado en las antiguas haciendas, verber buscando las antiguas haciendas coloniales y lo que queda de ellos aquí en el país, que es poco, es muy poco porque hay que decirlo, la, 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 la reforma agraria. De los años 80 no solamente fue reforma agraria, sino que fue destrucción cultural. Los antiguos cascos de hacienda, los que estaban, por ejemplo, cerca de Chitoto, desaparecieron. Incendiados, destrozados y saqueados. Fueron muy pocos, muy poco lo que tenemos ahora de antiguas haciendas de la época española. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de darle importancia a Hualcho, la hacienda Hualcho famosa hacienda donde tuvo lugar la, la batalla de Bonazán en, en julio de, 1500, de 1828. Era, estuvimos visitándola, vinieron, inclusive se filmó una, un reportaje que vinieron de La Habana, del Instituto de Cinematografía de La Habana, a hacer un reportaje sobre Walcho y Gerber Walcho se nos fue de las manos, desapareció. No voy a decir qué pasó, pero no quedó nada, se nos fue de la mano. Y eso que teníamos tanta ilusión, en la academia por lo menos yo tenía ilusión, porque todavía estaba en ese momento ahí, de que en los 200 años de la, de, 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 de la firma del primer acta de independencia, y lo íbamos a celebrar en Hualcho, el lugar de la batalla de Morazán. Amigos, no quedó nada, solo el recuerdo. Y de ahí ya las haciendas también hemos andado en el huerfo de Fonseca, buscando los restos de de antiguas iglesias quemadas en la época de los piratas, de nuestro amigo William Dampier. ¿verdad? En fin, ha habido tanto, ¿no? Y no solamente aquí en la parte del Salvador, también hemos andado en Nicaragua, este, en, 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 en León Viejo, le, en fin, hay tantos recuerdos y tantos trabajos que hemos tenido con Herbert y hace mucho tiempo. Algunos con mucho éxito, pues otros que prácticamente quedaron en el olvido y además, claro, todo lo que hemos participado juntos en charlas, en conferencias, en simposios, en conversatorios, aquí, en otra parte, fuera del país, que hemos estado juntos compartiendo eh, la ilusión, la ilusión de conocer la historia del país, la ilusión de darla a conocer, la ilusión de difundirla y de dignificar algo que a mí, para mí, ha sido tan importante, dignificar el patrimonio cultural el patrimonio cultural nuestro aquí en El Salvador. Por supuesto, todo esto está enmarcado en muchos años, en muchos años en que hemos estado juntos, en la academia, pues hizo un montón de actividades, cuando tuvimos los 200 años de la de lo que hemos llamado primer grito de independencia, en ese momento la Academia de la Historia hizo algo inaudito, llevar un museo itinerante por todo el país, a las casas de la cultura. Fuimos a dar charlas por todos los lugares del de Salvador, desde la Unión hasta Metapán, no solamente historia independentista, porque era 5 de noviembre, sino que historia local, que es lo que a la gente más le interesaba, la historia, lo que conociéramos de la historia local de cada lugar, que es algo que siempre la gente está esperando, que le cuenten algo de su ciudad. De, de, de su lugar, de, de su lugar propio, y eso lo hicimos con un museo itinerante, con, con Herbert, y después se montó la exposición estupenda que pudimos montar gracias a al la, aporte a la de la Embajada de España, en gran parte, que pudimos montar en el Marte, en el Museo sobre San Salvador, cuna de la insurrección, un museo de, de, de historia, de, una exposición que montamos sobre el San Salvador de, de, de 1811. Hemos tenido ciclos de conferencias como aquel estupendo que tuvimos de identidades compartidas, que muchos lo hicimos aquí en el Centro Cultural. Y claro, ahí estaba comprendido el tema de la herencia africana, un tema que la Academia de la Historia y que, que Herve le ha dado tanta importancia. Así que ahora hay gente que se dedica a estudiar el ancestro negro en la historia nuestra, cosa que nadie creía antes. Nadie. Cuando yo comencé a hablar del ancestro africano aquí en el país, allá por los... 1990, 91, 92, en época del quinto centenario eh, de, del descubrimiento, se reían de mí, creyendo de que aquello era un invento. Eh. Este, luego lo presenté en La Habana en, un, en el primer congreso de cultura afroamericana y después ha sido se extendió y ahora es todo un estudio, la herencia negra que es absolutamente clara, documental y todo. O sea, en fin, todas esas cosas comenzaron en cierta manera en la academia y ha tenido Gerbe tanta, tanta presencia. Ya para ir terminando, porque eh, pues falta lo, lo principal de, de, del evento que tenemos, la felicidad de tener esta, es, esta noche. El libro del Añil es un gran libro. Yo creo que con las cosas que Herbert ha escrito sobre el Añil, y este libro creo que ya está, en cierta manera, ya está el fundamento de historiografía para el estudio del Añil. Nadie puede entender este país, nadie, si no conoce la época del Añil. Nadie puede explicarse, ni siquiera por qué El Salvador es tan pequeño, si no conoce la época del Añil, qué fue lo que sucedió. Nadie, nadie puede entender lo dramático en la historia nuestra si no conoce la historia Añilera y no se dedica a ir concatenando y haciendo una unión lógica entre los tres grandes periodos nuestros de producción agrícola, que fue el cacao, el añil y el café. Cada uno va acomodándole sustento al otro, porque no se puede conocer los principios realmente de la República Cafetalera si uno no conoce el final de la época añilera y sobre todo de las bases que dejó la época añilera. Es que el añil no solamente es producción de comercial y de tinto. El añil es definición demográfica, étnica, social, cultural. En fin, el añil definió todos los, los principales aspectos de la historia nuestra. Y repito que este libro es básico por todo lo que Gerber ha aportado, lo que ha estudiado, lo, su tesis en, en Sevilla y, como les digo, la esto es básico para conocer el país. Nadie, nadie, nadie que me diga a mí que conoce la historia salvadoreña si no conoce la historia del Añil. O por lo menos qué pasó y cómo están etapas estas. La, la independencia nuestra, la primera, o sea, la primera, la general de Centroamérica, es prácticamente Añilera. ¿Qué pasó con los independentistas eh, insurgentes del, de, del 11? Añileros. ¿Cómo surge después El Salvador? es prácticamente en la base es añilera porque estimados amigos el salvador no surge el 15 de septiembre de 1821 decir que la independencia de el salvador es absurdo la independencia de Centroamérica unida del reino de guatemala el salvador va a surgir hasta 1824 y ahora este año este año estamos celebrando el surgimiento de un estado de un nuevo estado con base añilera el estado del salvador surgió en 1824 por esta época con la unión de San Salvador con Sonsonate y se dio, y la carta de la, la, la partida de nacimiento, la fe de bautizo de ese nuevo Estado que prácticamente nos inventamos en ese momento, el, la base es la constitución del 1 de junio de 1824, 2 de junio, perdón, cuando fue promulgada la primera constitución republicana del Estado que en ese momento le pusieron Salvador, pero del Estado dentro de la República Centroamericana. ¿El nombre de dónde viene? San, sencillamente a San Salvador le quitaron el San y le pusieron Salvador, para indicar que no solamente iba a ser un nuevo Estado formado por San Salvador, sino que y también iba a tener Guatemala con eh, Sonsonate. Son fechas añileras. La independencia, la formación, inclusive. Herbert, en abril estamos celebrando 200 años de la abolición de la esclavitud, olvidada. Ojalá alguien se acordara que Centroamérica, tan pronto, en abril de 1824, fue la abolición de la esclavitud. Ya lo vamos a celebrar. También algo que en el fondo es añilero por, el, por la historia de los esclavos. Y hablando para terminar de estas conmemoraciones que no son añileras. Sin embargo, son hispánicas y españolas, porque si algo hemos compartido con Gerber ha sido nuestro interés, nuestro cariño, nuestro respeto por España y por el ancestro, por el ancestro hispánico nuestro. Una, en Sevilla, te acuerdas Gerber, hablando de eso. Eh, el Salvador acaba de celebrar hace dos años la primera llegada de España al territorio salvadoreño. Pasó sin pena ni gloria. Algunos lo mencionaron. El último día de julio de 1522, por primera vez llegó España al territorio salvadoreño, a la isla Petronila o Iñanguera. Y como algo tan importante y algo con lo cual quiero terminar, es que el año próximo vamos a celebrar el quinto centenario de San Salvador. El año próximo, mil, este, 2024, 2025, son los 500 años de la primera fundación de San Salvador, con el Real de Cabildo, el Real, el Real con Cabildo de, 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 de Diego Holguín, por orden de Pedro Alvarado, y lo más seguro es que fue en Ciudad Vieja. Así es que, Herbert, eso sí tenemos que celebrarlo. El año entrante, 2025, San Salvador cumple 500 años. 500 años. Y, por ejemplo, este año estamos celebrando lo, el, medio, el medio milenio de Santiago de Guatemala, de León y Granada en Nicaragua y el año entrante tenemos nuestro quinto centenario. Estimados amigos, eh, lo que ha querido yo es hacer un recuento, recordar, sentirme muy cerca de un querido amigo con el cual tanto hemos trabajado y que yo respeto tanto. Felicitarlo por el éxito de este libro felicitarlo por el éxito de su vida profesional y agradecerle a su viejo amigo el poder haber estado a la par de él esta noche. Y a ustedes, gracias por su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, por sus palabras. Antes de comenzar la presentación del libro, voy a leer una breve reseña sobre el currículum del doctor Erquicia. Es licenciado en arqueología por la Universidad Tecnológica del de Salvador y máster en docencia universitaria por la misma universidad. Es máster en ciencias sociales por la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo de Guatemala, máster en historia de América Latina, mundos indígenas por la Universidad Pablo de Olavide Sevilla, España. Es doctor en historia y estudios humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas por la Universidad Pablo de Olavide. Es docente en programas de pregrado y posgrado en Centroamérica y España. Es investigador adscrito al Colegio de América del Centro de Estudios Avanzados sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Pablo de Olavide. Es miembro de la red de estudios afrocentroamericanos y de la red mexicana de estudios sobre paisajes patrimoniales miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Historia y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Es miembro de la Asociación de Arqueología del de Salvador. Fue director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica, director del Museo Nacional de Antropología del de Salvador. Director de Posgrados y Extensión de la Universidad Pedagógica del de Salvador. Y actualmente es director del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, investigador en Patrimonio Cultural, Identidades Indígenas y Afrodescendientes. Y ahora sí, les dejo con el doctor Erquicia. Señor embajador de España en El Salvador. Señora Ministra de Cultura del Salvador. Señora Directora de la Academia de Historia del Salvador. Don Pedro Escalante Arce, Director Emérito de la Academia Salvadoreña de la Historia. Ingeniero Manuel Ernesto Aparicio, Vicerrector de Investigaciones e Internacionalización de la Universidad Pedagógica del de Salvador, mi universidad y quien publica este libro, ¿verdad? La editorial de la Universidad Pedagógica del de Salvador. Amigos y amigas, todos los que están presentes y los que nos ven, vía, eh, nos escuchan a través de la transmisión del Facebook Live de la Academia de Salvador en Historia y de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Es para su servidor un gusto presentar este libro que es el producto de la tesis doctoral de, de su servidor, que justamente hace cinco años, el 31 de enero de, del 2019, se estaba defendiendo en la ciudad de Sevilla, en España, y ahora mismo pues podemos verlo en formato de libro, ¿verdad? Hay convertir esto a formato de libro no es fácil, o sea, hay que bajar toda la parte técnica, ¿verdad? Para, para que un público en general lo pueda entender y leer, ¿verdad? Entonces es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero bueno, acá está. Tal y como decía Pedro Escalante, eh, esta tesis no solo está fundamentada en, desde la historia, en los archivos de Sevilla, en los archivos... De, de guatemala como el archivo general de centroamérica el archivo histórico arquidiocesano de guatemala que fue el que dio grandes líneas a, a, esta, a, esta, a esta investigación y que trae también cosas muy interesantes porque, porque el poder de la iglesia era muy importante en la época colonial alguien que, que estudie la colonia y que deje de, a un lado la iglesia, el estudio de la iglesia, pues no va a entender la mitad o más de la mitad de lo que estaba pasando en esa sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, también, ya lo mencionaba Pedro, pues su, como arqueólogo también eh, registramos y documentamos varios eh, in, eh, obrajes de añil, haciendas añileras, más que todo en el, en el centro de, de El Salvador, en la zona... Que se denominaba antes Paracentral, entre San Vicente y La Paz. Así que también hay mucha gente que colaboró en ello, eh, yendo al campo, haciendo medidas, eh, o sea, el trabajo de, ar de arqueólogo ese que, que, que hay que hacer, ¿verdad? Que hay que recorrer y que hay que caminar y. y, y y muchas cosas. Y luego, por supuesto, el trabajo de archivo. Ya lo decía Pedro, o sea, no saben la emoción que es ver en un, en un documento que diga San Salvador de Cuscatlán. Ya eso es, ¿verdad? Es como un éxtasis. Y uno en el Archivo General de India ya puede irse a tomar un café o una caña, ¿verdad? Para celebrar solo ese. Eh, ese acontecimiento de encontrar un archivo, porque obviamente los archivos de, que refieren a El Salvador están dentro del, de, del archivo eh, que refiere a Guatemala, ¿verdad? Porque es a donde pertenecíamos hace solamente 200 años, ¿verdad? Como decía Pedro, el 2 de junio de, eh, de 1824 es que es la invención de este nuevo, este nuevo Salvador con la Unión. De la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la Intendencia de San Salvador. Este libro eh, habla de la relación, de las relaciones más bien, entre lugares como Yoloaiquín, en el oriente salvadoreño, obviamente San Miguel, Usulután, Zacatecoluca, San Vicente, San Salvador. Eh, Santiago de Guatemala, no, la nueva Guatemala de la Asunción, León de Nicaragua, pero también habla de, las, de los vínculos y las relaciones comerciales y de, los, de las élites, eh, digamos, de, que, que, que digamos, que producían y que, que, que comerciaban con, con este producto en un primer momento en Sevilla y luego con Cádiz. O sea, tenemos un hermanamiento total con, con estas dos ciudades, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el, el esplendor del oro azul, Añil, demografía y poder en San Vicente y San Miguel de la provincia de San Salvador del Reino de Guatemala, 1750, 1810, habla sobre ello. Obviamente los historiadores tenemos para los títulos. Eh, eh, digamos, son largos porque tenemos que ir acortando, ¿verdad? Pero eh, trata sobre, cuando hablo de San Miguel, es todo el oriente salvadoreño, ¿verdad? Es del EMPA hacia el este, hacia la frontera eh, con el Golfo de Fonseca y con el Huascorán, Y luego, eh, cuando hablo de San Vicente, es lo que conocemos hoy en día como la zona para central. Obviamente, son Añilera también, la zona central, el norte, Chalatenango y Sonsonate, pero esto está adscrito para eso. Creo que uno de los objetivos principales era hablar de oriente, porque mucha de la historiografía salvadoreña, igual la arqueología del Salvador, ha dejado de un lado el oriente, Salvador, y es tan importante, ¿verdad? Es tan importante durante el siglo XIX. Muchas de las élites, muchos de los eh, presidentes del Salvador y todavía inicios del siglo XX, venían de, los intelectuales del Salvador venían de estas áreas, de las áreas de, del oriente salvadoreño y de San Vicente, porque era donde estaba el, el dinero, el dinero de los añiles. Y también es importante la relación que tiene el añil con la iglesia. Como dice el historiador... Eh, Guatemalteco, Horacio Cabezas Carcas, no puede haber, eh, eh, ¿cómo se llama? No puede haber eh, arte, elementos de, del barroco guatemalteco sin los fondos del Añil. O sea, el, el barroco guatemalteco se construye a partir de la economía del Añil. Entonces, cuando nosotros vamos... Digamos, a Guatemala, a la antigua Guatemala, cuando vemos nuestras iglesias, tanto por fuera como el interior, tiene que ver con los fondos del añil, ¿verdad? O sea, estaban, había fondo. Y eso, pues, lo, ustedes lo van a poder en el libro, porque ahí están todos los diezmos que se daban, se daban grandes cantidades en diezmo eh, eh, con, con el añil, ¿verdad? Y en, en producto, y de las tres calidades. Y también de la mostaza, que es la semilla del añil, porque el añil tiene un, eh, un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de cosecha. También, bueno, uno de los primeros, llamémosles entre comillas, banqueros de, de, de ese reino de Guatemala, e importantísimo era... El, el cura Mateo Cornejo, el cura de San Vicente, que llegó a tener una gran cantidad de, de dinero, incluso eh, los datos dicen que manejó por lo menos el 20% de, de la economía de, de ese reino de Guatemala hasta su muerte, ¿verdad? Y eso lo conocemos a través de la herencia. Ese tipo de cosas pues está en, en el libro, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Luego pues vienen u, una nueva... Digamos, una nueva élite que son los vascos navarros, ¿verdad? Que, que están en, en la ciudad de Santiago de Guatemala y nuevo en, la, en la nueva Guatemala de la Asunción, con el famoso ya Marqués eh, Juan Fermín de Isinena, que es el que maneja él y sus redes. Eh, clientelares son los que manejan eh, el, el, el comercio del añil. Entonces, eh, muchas de estas cosas las podemos ver en el, en, en, el, en el libro, ¿verdad? Obviamente, como tiene demografía para su servidor, es muy importante. Es muy importante determinar. Eh, quiénes, o sea, quiénes eran los pobladores de ese San Salvador y de ese Sonsonate. Entonces ahí están la documentación que eh, si algo tenía la, la corona española que documentaba todito, todito. O sea, uno se puede encontrar entre, las, entre los archivos, por ejemplo, de la iglesia, cuántos. Eh, Pedazos de, de vela hay, ¿verdad? Dice, constamos con 20 pedazos de vela, ¿verdad? O sea, lo llevaban todo documentado, de vela, de candelas, ¿verdad? Lo llevaban todo documentado. Entonces, eso nos sirve, es eh, materia prima para nosotros los historiadores para entender ese mundo. Obviamente eh, hay eh, la, el libro, pues consta de, de cuatro capítulos, ¿verdad? Eh, tiene muchas tablas, porque ahí es donde está. Eh, digamos, referenciado toda la parte geográfica, no, no, no podemos entender, la historia es historia y geografía, no podemos entender el tiempo, o sea, es tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido salen todas las poblaciones eh, que le mencionaba, las haciendas, hoy en día muchas veces no entendemos cómo pasó eh, de un lugar que era una hacienda que, bueno, fue tan rica que luego es una población y hoy hay, hay municipios que, que fueron hacienda. Eh. Todos estos que llevan el nombre Obrajuelo, por ejemplo, ¿verdad? Que hay varios lugares en El Salvador que llevan el nombre Obrajuelo, Los Saurajes, el mismo jiquil, eh, jiquilisco viene de, del jiquilite. Algo que hay que agregar, ojo, que el producto del jiquilite, que es el producto que da el, el azul. Verdusco, ¿verdad?, es un producto de la época prehispánica, ¿verdad? Servía para pintar lo que hoy conocemos como el azul maya, servía para pintar el pelo, para pintarse el pelo de negro, ¿verdad? De negro así Azabache para eso servía, servía también para curar eh, los dolores de estómago y un montón de cosas. Pero a la llegada de los españoles lo que hicieron es que esa producción que era, eh, digamos, pequeña, la volvieron a partir de los sobrajes de añil eh, una industria mucho más grande para la exportación. ok, no había oro y plata, pero estaba este eh, el que el colega José Antonio Fernández que hizo una obra, que ha hecho una obra maravillosa del añil le llama eh, a su libro con un nombre tan lindo que se llama eh, Pintando el Mundo de Azul, ¿verdad? Porque fue en realidad un, una explosión del añil guatemalteco, hay que decirlo. Es el añil guatemalteco del actual El Salvador, ¿verdad? No sé si hay que entender esa parte, que eh, te, le, somos un, un país que tiene 200 años, que lo cumple el 2 de junio de, de este de este año, entonces antes de eso éramos el oriente guatemalteco el mismo, el mismo la misma eh, descripción eh, digamos eh, del jiquilite es eh, eh, la indigófera eh, guatemalensis verdad porque esa era una de las, de las tantas que hay, entonces eh, digamos que el producto de añil siempre fue importante ya lo mencionaba Pedro, no se puede hablar por lo menos del de los últimos eh, 200 años de la época de la colonia, sin entender ese producto que transformó las sociedades, que transformó la economía, la política, la cultura de este país y que también transformó las identidades. ¿Por qué? Porque eh, cuando las, las nuevas leyes de Indias eh, de, de la década de 1540 dicen que no se puede tener la esclavitud indígena, pues viene un nuevo elemento y estos elementos son toda esta gente que viene de África, pero no viene solo de África, normalmente lo vemos como una nebulosa, ¿verdad? Vienen de muchas de muchos, eh, regiones de África, ¿verdad? Que son también, que no se entendían entre ellos tampoco, que eran eh, una gran diversidad y ellos vienen a trabajar, muchos de ellos, a las haciendas añileras. Ojo, la hacienda añilera también era una hacienda de ganado. ¿Por qué? Porque el ganado se necesitaba primero para dar de, de comer a la gente y luego el cuero servía para eh, estos, digamos, eh, dispositivos en donde se guardaba el añil para la exportación, ¿verdad? Entonces el cuero se utilizaba en todo ello. Y por supuesto, eh, hay que decirlo que. Eh, esto transformó a, a, la, a las comunidades, se trajo este elemento esclavizado de África al espacio hispano, hispano, no viene al espacio indígena, viene al espacio hispano y luego ahí se mezcla, ¿verdad? Se mezcla y son los mulatos que conocemos que están aquí en cantidades, ¿verdad? En cantidades están los mulatos acá referenciados en los pueblos de San Vicente, de Oriente. De, de esto. De hecho, San Vicente es, un, eh, es, un, es una vía que se fundó, que es una vía de no indígenas. ¿Qué son no indígenas? Españoles. Gente negro esclavizados, ¿verdad? Eh, mulatos, eh, mestizos, ladinos, y todas estas categorías que nos, que nos quiebran la cabeza, ¿verdad? Porque cada categoría de estas tiene que ver con tiempo y con espacio también, ¿verdad? Hoy nosotros podemos ir a Guatemala y, y quizás la mayoría que estemos aquí eh, a un pueblo indígena nos llamarán ladinos, ¿verdad? Pero hoy en El Salvador la, la palabra ladino no suena tanto, suena mestizo a menos que uno vaya a un pueblo indígena, por ejemplo en Insalco, me dicen, ah, que usted es ladino. Pero entonces, las categorías, estas étnicas que son tan frágiles también, ¿verdad? Porque eh, se puede cambiar de categoría, por ejemplo, a la hora de que te bauticen, ¿verdad? El cura que te bautizó, en un momento quizás era del, del, de la vieja guardia, te ponía hijo de mulato libre. Pero el nuevo cura que llegó dos años, y esto es verdad, porque está en los documentos, se ha, rati se ha eh, ratificado, el cura nuevo que llegó ya te ponía ladino, ¿verdad? Entonces, eh, la, la fragilidad de, la de, de los grupos étnicos es así. Entonces, esplendor del oro azul trata del de añil, obviamente, ya lo decía la colega, la doctora Eugenia López Velázquez. Eh, hay otros estudios fantásticos, el de Smith, el estudio maravilloso de Manuel Rubio Sánchez, ¿verdad? que obviamente están citados en este libro el estudio de José Antonio Fernández, ¿verdad? Pero también desde la arqueología hay colegas que han hecho investigación en alñil, el, el mismo eh, Paula Maroli, Roberto Gallardo, Fabricio Valdivieso, Marlon Escamilla, que están por aquí, que son los colegas arqueólogos, ¿verdad? Pero al unir la arqueología con la historia, pues produce este tipo de, 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 de productos, ¿verdad? Entonces... Eh, hay mucha gente a quien agradecerle que, le, que, los, que les veo acá. Obviamente hay instituciones. No puedo dejar de agradecer, obviamente, instituciones académicas. Tengo una lista por acá. Eh, voy a ver si, si es posible, eh, eh, digamos, leerla, ¿verdad? Obviamente a la Universidad Pedagógica del de Salvador, a la Universidad Pablo de Olavide, que también es, es parte de este libro, como ustedes pueden ver acá, están los logos. ¿verdad? Eh, también eh, a la Academia Salvadoreña de la Historia, a la Academia de Geografía de Historia de Guatemala, al Colegio de América, al Centro de Estudios Avanzados de América Latina y el Caribe en Sevilla, a la Universidad Tecnológica del Salvador, al Archivo General de Indias eh, en Sevilla, España, al Archivo General de Centroamérica de Guatemala, Archivo Histórico Arquidiocesano Francisco de Paula García Peláez en Guatemala, que fue quien... Eh, si a mí me pregunta, bueno, ¿cuál es el gran aporte de tu tesis? Creo que la parte de este archivo, ¿verdad? Porque ahí desconocíamos mucho eh, el, el, el quehacer de la iglesia en toda esta dinámica de la sociedad añilera. Y luego, por supuesto, al Archivo General de la Nación, que todavía, aunque... Tenemos muy poco de colonial, pero todavía hay cosas importantes en el Archivo General de la Nación, a la biblioteca y hemeroteca del Museo Nacional de Antropología, que tiene una hemeroteca fantástica, quizás una de las mejores de, del país. Eh, también a la biblioteca Florentino y Duarte de la Universidad Centroamericana José Simón Caña, que fue parte de, digamos, de. de de los espacios en donde uno eh, como, como historiador va a buscar fuentes, ¿verdad? Le digo, teníamos las fuentes de la arqueología, conocíamos eh, los obrajes, aquí también está la tipología de los obrajes, porque los obrajes para, para elaborar Añil eh, no es algo, eh, tiene su tipología, son obrajes eh, de tres pilas, de dos pilas, que son manejados eh, por... Digamos, por, por gente, pero también están los hidráulicos, que son obrajes que tienen una, o sea, de ingeniería hidráulica que son más sofisticados. Y de eso también se habla aquí, porque es importante, también es importante la ciencia en, en, la, en el añil. Hubo varios eh, eh, científicos, más que todo, del siglo XVIII, luego, obviamente, eh, de la llegada de Carlos III, ¿verdad?, con la. Con la reforma borbónica vienen muchos de los eh, eh, científicos que envía España, tanto a Nueva España como al reino de Guatemala, y ellos describen, eh, describen muchos de los. Del quehacer de los sobrajes de añil, de las haciendas añileras y obviamente de la planta del añil. Sí, eh, no podemos dejar a un lado, yo creo que por ahí pasaba también el puntero apuntado con apuntes breves, ¿verdad? Que era el manual, era un manual fantástico que eh, está escrito en una especie de prosa, entonces era como recitado, la gente no podía leer, ¿verdad? Mucha de esta gente en el siglo XVII y lo que se hacía era. Eh, poder enseñar a, a través de eso verdad cómo eh, cómo sacar el mejor añil darle el punto y de ahí viene la, la palabra el puntero el puntero es el que le daba el punto como en el el, el que cata en el vino el que cata en el café ese era el, el puntero verdad el que saca como decía como dicen las, las muchas fuentes eh, el mejor añil del mundo se, se, se extraía de, de Guatemala. Bueno, quiero terminar porque yo sé que es es largo, hemos escuchado. Eh, normalmente esto eh, en el mundo académico pues no no lo hacemos, pero esta vez sí quiero dedicar este libro a mi esposa, María Alejandra, eh, a mis hijas, Ana Lucía y Camila María, y por supuesto a los sembradores del oro azul, que son todas esas personas que durante el, la época colonial y posteriormente, pues estuvieron, ¿verdad? Trabajando, extrayendo, eh, y como todo en la industria, ¿verdad? O sea, son, es la peor parte del pastel. Estos trabajadores eh, es lo que, es lo que se llevaban menos, lo que se llevaban más, es los grandes comerciantes, ¿verdad? Como sucede eh, en, 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 bueno, en, este, en esta industria extractiva. Así que eh, quiero agradecer por su presencia a todos y a todas, o sea, eh, a los amigos, los familiares, los colegas, las autoridades, por supuesto, por, por estar acá y obviamente a Pedro, ¿verdad?, por este por este viaje. Pedro siempre acompaña en estos viajes. Eh, siempre digo, bueno, todos en esta vida, pues tenemos eh, un, un, un punto de caducidad, ¿verdad? Pero eh, siempre abordo a Pedro, Pedro tal cosa, ¿verdad? Yo digo, el día que Pedro no esté va a ser difícil porque no sé a quién le voy a preguntar, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo quiero siempre agradecerles y, y también eh, invitarlos a que lean el libro, entiendo que está ahí a la venta, luego eh, se está trabajando también el libro en ebook, en e ¿verdad? Para los que quieren leerlo de esta forma. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Y muchas gracias. También están invitados al, al vino de honor que está allá afuera. Muchas gracias. Muy amable. No sé si hay pregunta o lo conversamos, dialogamos allá con, con un vino. Sí, bueno, dígame. Sí. Gracias. Se debió a, la, a unos científicos alemanes que crearon la añilina que era mucho más barata, uh -huh. y su nombre viene de, justamente del sí. derivado del añil, o sea, la añilina. Uh -huh. ¿Es, ¿Es cierto eso? Digamos que en parte es cierto, con, con la invención de la añilina por parte de, de estos científicos alemanes, disminuyó obviamente el, 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 la comercialización, pero déjeme decirle que todavía en la década de 1870... El primer producto de exportación en El Salvador era el añil. Siempre hemos pensado que el café, ¿verdad? Pero el café eh, fue ya en la década de los 80, del siglo XIX. Pero el añil siempre fue importante. Y aquí este, este, este país de veras que eh, eh, utilizaban añil eh, para todo, ¿verdad? Incluso haciendo etnografía del añil en una población, en, por cierto, en Hilo Vasco verdad eh, había una señora que yo creo que ya le he contado esto en otras ocasiones me decía que antes cuando las eh, las faldas cómo se van lo que se ponen los fustanes que se ponen las mujeres se ponían las mujeres debajo de la falda no venían en oscuro sino que solo en blanco lo que hacían era cortar ramas de añil verdad deshacerlas meterlas en un huacal en un recipiente y ahí metían la falda y ahí les quedaba eh, negro. O sea que lo que le quiero decir es que no cambió, o sea, sí importante, ¿verdad? Para, para algo mucho más industrial, pero hoy en día el añil eh, hay un retorno y es mucho más caro, la gente, o sea, digamos, eh, paga por eso, ¿verdad? Pero sí, sí tiene, tiene parte de ello, aunque le digo el añil todavía el, era el primer producto de exportación en El Salvador, según los datos de Héctor Lindo Fuentes, eh, todavía en la década de 1870. Muchas gracias. Y bueno. eh, una cosa más, a manera de información, allá por los años 70 eh, tuvimos la oportunidad con unos familiares de conocer parte de la ciudad vieja, todavía. Habían restaurado una casa que era el casco de la hacienda. Pero una, ahí pude ver los obrajes. Uh -huh. donde se procesaba el añil, uh -huh. lastimosamente se convirtió en objetivo militar y desapareció, pero uh -huh. una, una sí, sí. tristeza tremenda que haya desaparecido. Uh -huh. Muchas gracias, doctor, lo felicito. A la orden, A la orden. sí. Lo de, lo de, con el permiso de Gerber, es que lo, lo que usted conoció fue la antigua casa de la hacienda La Bermuda, y siempre se que ahí se llamaba Salvador de la Bermuda, era la antigua casa de la hacienda. Esa fue la que al comenzar la guerra, un, un avión le tiró una bomba porque decían que había guerrilleros ahí. ¿verdad? Pero sí, eso era en el área de Ciudad Vieja, pero no era propiamente Ciudad Vieja. Es, Ciudad Vieja fue localizada el 70, finales del 70, cuando estaban restaurando la casa de la... De, de la de la Bermuda, pero todo está relacionado, todo está relacionado. Lástima lo de la casa, era bellísima, bellísima. De, de, do, de doble corredor era aquello. Bueno, eh, yo solamente hacer un comentario, que primero agradecer al doctor por este libro. Yo sé que para nosotros uh -huh. compartimos su alegría. Sí. Porque desde afrodescendientes organizados salvadoreños sabemos lo importante y el tesoro que nosotros estamos teniendo ahorita con este libro. Porque nosotros hemos diseñado una escuela afro que uh -huh. se llama Miguel Ángel Ibarra, el primer hombre que se autorreconoció como afro salvadoreño uh -huh. en El Salvador y que la historia todavía no ha reconocido todos los aportes que él brindó uh -huh. y que nos dejó su libro Cafetos en Flor, uh -huh. fundamentado todo, todo sobre el tema afrodescendiente y porque a nosotros nos llena de mucha alegría este libro porque sabemos que dentro de la currícula educativa que la Escuela Afro tiene en nuestra fundación, tocamos el tema del añil, no solo desde la teoría, sino que desde la práctica. Y ahora vamos a tener un libro específicamente para hablar y discutir y debatir con los jóvenes participantes sobre la importancia del añil, porque el año pasado en el Festival del Añil, que nosotros fuimos, hablamos de la relación del añil con la, con la afrodescendencia. Y la gente estaba que diciendo, No, no podemos creerlo. La gente en Suchitoto, no podemos creerlo, no puede ser. Nos, yo no soy antropóloga, yo soy una activista, pero gracias al doctor Heriberto Herquicia, gracias a Wolfan López, yo he descubierto en mí mi afrodescendencia. Y por eso digo, soy afrodescendiente. Y yo comprendo al doctor cuando dice, se burlaban de mí cuando hablaba de ello, porque a nosotros nos ha pasado también y siempre nos están cuestionando. Entonces, para nosotros, la verdad es algo muy bueno buenísimo no solamente en esta parte sino que para fundamentar que sí existe la población afrodescendiente la parte del libro que habla sobre los esclavos está más que clara estábamos viendo acá nosotros porque también tenemos una ruta afrodescendiente y los lugares que nosotros visitamos están en los porcentajes hay más africanos que indígenas y estábamos viendo en el caso de San Alejo que hay dos mil personas africanas y, y dos españoles y, y hay mil con tanto indígenas. Entonces nosotros decimos, ¿por qué la gente en San Alejo no reconoce la africanidad? ¿Por qué todavía no hablamos desde el Ministerio de Educación sobre el tema afrodescendiente que es muy importante? Así que muchísimas gracias y pues nosotros estamos muy contentos. La orden, gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Lara, también soy parte de, Afrodescendiente, de la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Y como migueleño y como afro salvadoreño, este, me alegra muchísimo ¿verdad? Eh, contar con esta nueva eh, joya, ¿verdad? Con, este, con este libro. Que habla sobre el añil, así como dice el doctor Erquicia, que cuando encuentran un dato, ¿verdad?, que dice este San Salvador, ¿verdad?, de Cuscatlán, como afros, ¿verdad?, nos alegramos y nos vamos a tomar el café cuando dice africanos o mulatos en, en algún libro, ¿verdad? En, argú, en algún artículo en las relaciones interétnicas, ¿verdad? Que ha escrito el doctor Erquicia. Entonces, eh, toda, esta, toda esta información nos sirve muchísimo para poder sustentar ¿Verdad? Y decir, eh, somos afrodescendientes. La gente quiere ver que seamos negros, ¿verdad? Negros, negros. Pero de repente, ayer que yo andaba, bueno, yo me muevo en todo el país y siempre decía, ¿usted dónde es? ¿Es dominicano? ¿Es colombiano? O sea, no puedo ser salvadoreño porque en El Salvador solo hay eh, gente blanca, ¿verdad? Entonces. Eh, Qué bien que si tenemos el apellido Arce, ¿verdad? Con el con el, eh, el permiso del, del doctor, y podemos saber de dónde venimos, ¿verdad? ¿Cómo yo, como afrodescendiente, no puedo decir orgullosamente que soy afrodescendiente y que desciendo de africanos, mezclados con indígenas y mezclados con españoles también? Pero cuando a mí me ve la gente en la calle, no me dice que soy español, ¿verdad? Ni tampoco me dice que soy indígena. Me relaciona con países donde la afrodescendencia es fuerte. Entonces, con estas fuentes, nosotros podemos decir, aquí está. Ahí estamos viendo los números y ya lo hemos visto en otros artículos, en donde se menciona San Miguel, por ejemplo. Yo soy de un cantón que se llama San Antonio Silva, que pertenece a San Miguel. Y para llegar a San Alejo hay que pasar por San Antonio Silva. Ahí está el desvío. Entonces es lo que mencionaba Anayensi sí, de el número de mulatos en San Alejo. Y el número de españoles que les queda de tarea, ¿verdad? Comprar el libro para ver cuántos españoles y cuántos este, mulatos hay en San Alejo y en los otros poblados, ¿verdad? Entonces, agradecemos, ¿verdad? Eh, por todo este trabajo, nos alegra muchísimo, eh, ya lo queremos empezar a, a, a leer, ¿verdad? Y andarlo contando y eh, sustentar, hay gente que nos dice, y ustedes están locos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que andarle sacando el título a la gente y decirle, mire, estamos sustentando esto y esto. Pero cuando les decimos, vayan a leer, no quieren. Solo dicen que Martínez los echó en el 32 y ya estuvo, ¿verdad? Así es que hay que, hay que leer todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, Mons. Gracias. Eh, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Eh, el añil como un color tan importante, sí. eh, ¿en la época prehispánica tenía algún símbolo en específico o qué representaba, qué significado tenía? Por ejemplo, si se teñía en el cabello, eh, era usado para una ceremonia, o sea, era en, en, en un momento importante uh -huh. o, ajá, no sé, esa es mi duda, si tenía un símbolo o qué representaba. Okay. Bueno, símbolo con, como tal no conozco, pero por, pero, pero, por ejemplo el, el, el azul maya, que es un celeste, uh -huh. que están pintados eh, murales, dinteles, eh, acá en el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, tenemos varias vasijas que están pintadas con, con ese celeste, con azul maya, ¿verdad? Y obviamente lo utilizaban, como digo, para pintarse el, el, el cabello, pero probablemente... No sé, estoy eh, elucubrando un poco. Probablemente sea algo de la élite, ¿verdad? No creo que sí, todo el mundo me... se anduviera pintando el pelo de azul, así, bueno, que, así como a Zabache, ¿verdad? Mm. Sí, pero yo que me imagino que, que cuando llegó la industria, o sea, ese significado se, se eliminó. O sea, tendría que haber tenido algo. Sí, habría, algo, sí, habría que algo, ver, porque más que eliminar, quizás se, se hizo un híbrido de ese significado. No mm. lo sé. Hasta ahí. Pero es una, es una buena pregunta porque. Eh, habría que ver cuáles son la simbología de uh -huh. como usted dice. Interesante. Okay. interesante. Muchas gracias. gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias por este magnífico libro, por esta magnífica exposición. Muchas gracias también, Pedro, por tu introducción. Y enhorabuena porque evidentemente el Añil es parte del Salvador, el Salvador es Añil. Eh, y bueno, eh, a mí me gustaría eh, dos cosas. En primer lugar, eh, bueno, pues eh, destacar la importancia que, de, de, de lo que también se ha mencionado hace un momento en relación con eh, los eh, pueblos afrodescendientes. Y agradecer también, por supuesto, a la ministra de Cultura el interés que ha mostrado en, en, en esta materia eh, en la que nosotros nos ha dejado participar a la Embajada de España con la creación de la sala de pueblos indígenas y afrodescendientes, pueblos eh, originarios y afrodescendientes en el MUNA. Y les recomiendo a todos los que no hayan ido que por favor eh, que vayan. Me parece que el, el oro azul, esta importancia tan grande del Añil en la historia de, eh, de, eh, del Salvador, tuvo su origen, incierto, pero su origen que lo podemos decorar de la manera que nosotros <laughs> eh, queramos, pero tuvo su decadencia. Y, eh, y a mí eh, lo que me fascina, y me gustaría si... Sí, eh, ¿Nos pudieras explicar un poco más, Herbert, es esa eh, eh, acaparación eh, que implicó en un determinado momento eh, la producción de café frente al añil? ¿Fue una verdadera guerra en ese sentido eh, o, 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 o fue una eh, sustitución paulatina? Eh, ¿Cómo lo ves? Esa es pregunta de tesis doctoral. <laughs> como, no, pero así en, en, en términos, digamos, eh, para que podamos ir hilvanando ahí las ideas, obviamente, como decía, eh, hacia la década de 1870 todavía estaban casi parejos la, la exportación de, de añil y, y café. Eh, las tierras del café son diferentes a las tierras del añil. El añil es... Eh, en bajío, tierra seca, húmeda, a diferencia del café que tiene que estar en una tierra con altitud, con, con sombra, ¿verdad? Entonces eso también no, yo no creo que haya, haya habido conflicto, o sea, en algún, bueno, donde su servidor vive, por ejemplo, se da el café, el cacao y el añil, ¿verdad? Pero, no, pero también los 900 metros, también tiene que ver con la riqueza de la tierra donde se... Donde se encuentre. Pero eh, yo creería que el, el es, es una cuestión paulatina. Sin embargo, eh, a inicios del siglo XIX todavía, perdón, del siglo XX todavía hay haciendas añileras produciendo añil, O sea, eh, solo hay que leer la, la monografía departamental de Santiago Barberena y ahí le explica todas las. dónde están las haciendas con los añiles. Obviamente, las, las, luego las. Eh, la, las pilas de Añil se fueron utilizando para otra cosa. Tenemos el caso de la, de la hacienda, que ya Pedro mencionaba, de San José el Ingenio en Metapán que esa fue ingenio de hierro, hacienda de Añil y luego beneficio de café. Esa sí está completa. Y lo mismo la hacienda Río Claro, que es en Atapasco, en, en, entre La Libertad y que es también. O sea, tuvieron ingenio de hierro, obraje de... De añil y hoy es beneficio de café, uno de los beneficios más importantes, ¿verdad? Entonces yo creo que, que no es, eh, digamos, aquí murió el añil y luego surge el café, pero eso sí, eh, en la parte económica, las élites económicas se vuelcan al café, ¿verdad? Y el añil empieza a dejar, eh, a ser un producto más, eh, no quiero llamar la palabra artesanal, pero ya no era aquella gran producción, ya no era... Eh, bueno, el mismo marqués de Aicinena obtuvo su marquesado a partir de haciendas añileras, ¿verdad? O sea, a partir de decir, eh, yo quiero ser marqués, pago por el marquesado y e inscribo la hacienda añ añilera de una hacienda en Yuccaíquín, en el oriente del de Salvador, ¿verdad? Entonces, eh, creo que son dinámicas diferentes. Como le digo, el añil eh, siguió todavía la época de la República. Pero bueno, eh, luego decayó y luego ahí vino un, un boom también, ¿verdad? Eh, a partir de los años 90, de cómo reactivar el añil y, y eso y lo otro. Y, y entiendo, obviamente se sigue trabajando y hay varios estudios sobre eso desde el punto de vista del añil, de la planta, desde el punto de vista de las ciencias naturales, que ahí no, no, no me meto mucho porque no, no, es, no es mi área, pero, pero sí, ¿verdad? Tenemos el, el taller de añil en en Casablanca, en Chalchuapa, que es, eh, es donde uno puede ver toda la producción de, de cero hasta, hasta cosas maravillosas que hacen. Pues el añil no, no ha desaparecido, ¿verdad? Como le digo, en mi casa tengo planta de añil como de adorno, y, y se da, es, es muy rico, ¿verdad? Es, la verdad que es, es un arbusto, no crece mucho, pero, pero sí, es, digamos, una cuestión más paulatina, más paulatina. Sí, por favor, Pedro. Me, me da mucha pena, pero ¿por qué? <laughs> pero con Jeremy hemos trabajado estos temas. Miren, la primera mención de que se está tomando café, bebiendo café en lo que hoy es El Salvador fue en 1761 en enero, para Fascinate. la fiesta de exaltación de Carlos III. Todas las ciudades tenían que tener sus fiestas reales por el nuevo monarca, un poco tarde. Sonsonate tuvo una, la Trinidad, como se llamaba, enorme. Y ahí es, en ese documento que lo tenemos, este, es donde por primera vez está bebiendo café en lo que hoy es El Salvador, 1761. Así que el café ya, es, en este momento estaba sobre todo como una bebida de digestión, como parte de la farmacopea que tenía sobre todo los conventos. Pero lo que quiero remarcar es que el café es muy viejo también. 1761, ya se, en Sonsonate, en la Trinidad, se está bebiendo café. Gracias. Perdón. Sí. Eh, tenemos una pregunta de una persona que nos está viendo por el Facebook. Gracias. Voy a leerla. Aún no se ha, es de Edwin Reina. Aún no se ha podido patentar otros colores con el añil que según la instrucción del puntero apuntado con apuntes breves no son los óptimos para la producción. Re. Aún no se han Re. podido Re. patentar, <laughs> está hablando de patentar Ajá. colores de añil que no son los que se consiguen o que no son los óptimos, entiendo yo. Entonces dice, ¿aún no se ha podido patentar otros colores con el añil que, según la instrucción del puntero apuntado con apuntes breves, sí. no son los óptimos para la producción? Bueno, en primer lugar, lo que pasa es que el añil hay diversas calidades, así como el café, como, ¿verdad? Entonces, eh, cada calidad da un color o, o es mucho más fuerte que otro. Sí hay estudios, por ejemplo, a. Inicio del siglo XXI, eh, la gente del proyecto Japón y la cooperación japonesa hicieron un estudio maravilloso de todos los colorantes que dan las plantas, o bueno, de muchísimas plantas en El Salvador. Entonces hay un catálogo lindísimo que por ahí ha de estar, ¿verdad, Shonichi Shibata? Por ahí lo tenés, ¿verdad? Ese catálogo saca todos los colores, o sea, desde, bueno, desde la hoja de mango, desde la cáscara de esto, desde, o sea, una. Ese tema es, es interesante, pero pero bueno, ¿verdad? Gracias. Ah, bueno, ahí está, Johnny. Ah, bueno. Eh, felicidades, Herbert. Este, ya convirtió su de ese doctorado con un libro, ¿verdad? Sí, qué, qué maravilloso. Eh, solamente un comentario. Eh, estaba hablando de eh, como 1870, eh, producción de exportación de café y exportación de anil casi igual, sí, verdad. Sí. sí. Bueno, eh, creo que a través de eh, eh, li, eh, documentos. Sí. Ahora bien, en Ecoparque Tecoluca, ahí hay este, dos obrajes de anil. Uno de los obrajes de anil, eh, una parte, eh, segunda pila, se llama eh, pila de batido, sí. se convierte para lavar grano de café. Claro. Entonces, ahí se puede observar y transición de la época de producción de Añil hacia época de producción de, de, café. de, café. de café. Solamente sí. un comentario. Claro, gracias John Haciéndate sí. con Luca, ¿verdad? Sí, sí. Bu buenas noches, doctora Ericicia. Felicidades por el libro, gracias. una joya. Yo sé lo mucho que le apasiona el tema del Añil, ¿verdad? Mi pregunta va un poco más orientada porque si bien es cierto, conocemos sobre el boom, pero a mí no me queda claro, digamos, cómo era más allá del obraje, cómo se comercializaba. Y yo parto, por ejemplo, de la relación de Alonso de Ponce a finales del siglo XVI, cuando va hacia Nicaragua al pasar por San Salvador, ya dice que... Se dan los eh, uh -huh. se, se produce el añil, pero él dice que lo comercializan como unos panecillos. Sí. Entonces, ¿cómo era este proceso? Si de él lo registra ya desde finales del siglo XVI, uh -huh. y aunque usted y su libro abarca el siglo XVIII mayoritariamente, uh -huh. ¿cómo fue este proceso? Era porque a veces creo que se nos olvida, sí, tenemos el tinte, sabemos el color, pero cómo se mueve bajo un panecillo o cómo era este proceso y si se puede evidenciar digamos el cambio a medida digamos se van sofisticando los ingenios claro claro que sí bueno desde el siglo xvi se produce eh, digamos de en la forma española a partir de los obrajes, porque bueno en la época indígena era a partir como eran una especie de canoas verdad como canoas donde todo ahí se hacía el proceso pero con la época española ya vienen los sobrajes, que son las pilas, estas que conocemos, y obviamente desde la segunda mitad del siglo XVI ya hay eh, producción. Lo que pasa es que es una producción pequeña, no es tan, eh, no es tan grande. Y es el, el, el pan de Añil, ¿verdad? Que es, eh, eh, o los zurrones, ¿verdad? De Añil, que, que era el que se exportaba, ¿verdad? Eso. Tenemos dos participaciones más, una por acá. Y una por allá voy a ser, ser feliz. Gracias. Estimado doctor, felicidades. Hola, ¿sí? eh, un saludo para don Pedro Escalante también. Eh, un comentario, a ver qué te merece a ti este sí. comentario. Es muy interesante el título de tu, de tu libro, Demografía y Poder. ¿Verdad? Eh, lo cual va más allá, digamos, de, 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 de niveles de investigación eh, de, la ciencia, de diversas ciencias sociales, ¿verdad? Yo quisiera partir de, de ese subtítulo, demografía y poder, ¿verdad? Eh, y me llama mucho la atención una, una intervención tuya. Eh, hace poco dijiste de que las tierras del añil son distintas a las tierras del café, ¿verdad? Un poco como para explicarle al señor embajador eh, cómo fue la confrontación entre los añileros y los cafetaleros, ¿verdad? ¿cómo fue que se pelearon? Eh, dicho se pelearon, pues. Lo que pasa es que no lo vimos, pero, pero sí hubo disputa, por supuesto. Eh, y es una disputa de poder, es una disputa de proyecto de nación. ¿verdad? Los añileros desarrollaron un proyecto de nación y los cafetaleros desarrollaron un proyecto de nación. Ahí está el tema del poder. También, otra, otro dato que es el que quiero que me comentes y que parte de tu observación de que las tierras del añil son distintas a las tierras del café. Visto... Ambos productos agrícolas uh -huh, en, uh -huh. en, en perspectivas industriales. Uh -huh, uh -huh. Es decir, como soluciones de la economía de una nación. Uh -huh. ¿Verdad? 1833 hay una insurrección indígena en tierras del añil. Uh -huh. Cien años después hay una insurrección indígena en tierra del café. Uh -huh. Bueno. El denominador común no es la tierra ni los, ni los comerciantes, sino ahí el denominador común es indígenas. En ambos asentamientos o en ambas demografías y espacios hubo insurrecciones frente a esos proyectos de nación que representaban las haciendas añileras o el, el tejido armado alrededor de las haciendas añileras y el tejido armado alrededor de las haciendas cafetaleras. Eso. Gracias, Herbert. No, gracias. gracias. Bueno, es, es interesante la perspect de lo que estás eh, planteando, ¿verdad? Tanto 1833 18 con Anastasio Aquino como 1932. Eh, y sí, eh, son dos productos, pero una es la zona añilera y la otra es la zona cafetalera. Eh, pues sí, ahí es donde está el, el poder. Donde tiene que ver la demografía, donde tiene que ver la etnicidad, donde tiene que ver eh, el, el tránsito de las élites, porque ocurre como en todo: o sea, si, si sos añilero y estás viendo que el añil viene para abajo, si no cambias de chip, le pasa lo que les pasó en el siglo XX a los cafetaleros que no cambiaron de chip, ¿verdad? Que se quedaron ahí, eh, pues sí, esperando que volviera el boom de, del café y, y, y no volvió, ¿verdad? Entonces. Como todo en la historia, pues tiene estas eh, transiciones y, y en la parte económica y social, pues son importantes, eso sí. Gracias, Guillermo. Buenas noches, señora Erquicia, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué tal? voy a ir directo a mis preguntas. Ya todo el mundo lo felicitó. Súper. <laughs> eh, yo tenía dos preguntas. La primera, usted mencionó el cuando fue al archivo Arquidiocesano de Guatemala, que le ayudó bastante, y usted mencionó, digamos, la vinculación de la iglesia con justamente el Añil. Entonces, primero me gustaría que tal vez usted puede profundizar un poquito con eso, y luego eh, la segunda pregunta era con respecto a los conflictos internos que había al anterior de esa zona entre los diferentes obrajes o, digamos, las, las tensiones que podían existir. Uh -huh. en, en el periodo que usted prefiera, ya sea finales del siglo XVIII o XIX. Uh -huh. Aunque a mí en particular me interesa un poco más la historia El XVII, de... ¿verdad? Ajá. Sí, yo sé. <risa> Gracias. <risa> bueno, la verdad es que eh, como en todo, pues hay, hay existe este conflicto. El conflicto, por ejemplo, la tierra de las haciendas añileras es que eh, cada vez se le iba quitando tierra a las comunidades indígenas, ¿verdad? por parte de las comunidades de mulatos y también de españoles. O sea, eso de la República de Indios y la República de Españoles, el, ya decía el caso de, de San Vicente, ¿verdad? Que se tuvo que fundar la Vía San Vicente para sacarlos de Apastepeque, porque ahí es donde estaba la gran producción añilera de Apastepeque. Eh, lo otro era sobre, eh, la primera pregunta se me olvidó un poco. Ah, ah, la iglesia, no, la iglesia es fundamental, ¿verdad? Y miren, lo fantástico, como les decía, como esto, está todo documentado, una de las cosas más importantes son las visitas pastorales, ¿verdad? Nosotros conocemos a la visita pastoral de Pedro Cortés y Larraz, que es un, ese, yo diría que es el primer, el primer etnógrafo, ¿verdad? Del reino de Guatemala, o sea, él... La mayoría de lo que hacían, y por ejemplo Francisco Marroquín, que hace la primera relación para, el, para el, el, el actual El Salvador, lo que hace es mandar una carta a los curas para que le detallen ¿verdad? Lo que él está preguntando, cuánta población, qué siembran, qué hacen, cuántas casas, cómo es el, el clima, si hablan eh, pipil, si hablan lenca, si hablan esto. Entonces, es interesante. Pero Cortés y Larraz no solo envía el, 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 la documentación, sino que como ustedes saben, viene a caballo, y con burro y todo eso, viene y visita a cada población. Entonces, él mira, ¿verdad?, eh, lo que está pasando y llega a los lugares y de repente, bueno, y el cura eh, de este lugar, ah, es que ahorita es época de cosecha de añil y anden en la Hacienda. Entonces, prácticamente... Todo el mundo andaba en la hacienda añilera, todo el mundo tenía que ver con, con, con el corte del añil, así como era antes con el café, digamos, ¿verdad? Pero lo, lo que sucede es que aunque habían, bueno, cuatro grandes, eh, digamos, eh, grupos, eh, o más bien, eh, ¿sí? grupos religiosos como los eh, dominicos, Mercedarios, Franciscanos, también estaban los seculares, y estos seculares no tenían orden, o sea, no, no, los que no tienen orden, no tenían tampoco mucho orden. Entonces, digamos que de alguna manera hacían lo que, lo que querían. Mientras no el, el obispado de Guatemala no les mandara a pedir algo, ¿verdad? Entonces podían hacer de de su tiempo, obviamente, dar la misa y esto y lo otro, pero también tenían haciendas, también tenían hijos, hay que decirlo, ahí se puede ver en, la, en, el, en el documento de la herencia de, de Mateo Cornejo, a, a quien le deja, pues, ¿verdad?, a los sobrinos y esto y lo otro. Y, bueno, pero eso es parte del constructo de la sociedad colonial de lo que somos hoy en día, ya Pedro, ya, ya siento que quiere hablar y contar algo sobre ello. Pero eh, al, al final y al cabo, este, las visitas pastorales son muy importantes porque detallan eh, qué está pasando. O sea, por ejemplo, a mí me encanta saber, bueno, que habían, eh, las cofradías son importantes. Y ojo, no había solo cofradía de indígenas, como nosotros entendemos, sino que cofradía de españoles, de indígenas, de mulatos, ¿verdad? Cofradía de negros y también cofradías... Eh, que podían, que, que en, en donde podían estar todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la cofradía es importante porque, eh, digamos, lleva un registro, un registro de todo lo diezmo, de las producciones, de, y eso está en, en un montón de cuadros que usted va a ver al final, ahí en los anexos, ¿verdad? Y bueno, esa parte de la, de la digamos, de la iglesia es muy importante. Y la otra parte importante, lo que ustedes ven en la portada es el, el curato de Ocicala, ¿verdad? El curato de Ocicala. Si usted aparece ahí, es porque para 1789, si no me equivoco, este curato era importante, ¿verdad? Entonces ahí tiene, ahí no, no se observa mucho, está en el libro, ahí, está el, ahí pasa el río Torola y luego por allá se ve una franja el río Lempa. Y todos estos pueblos que tienen aquí, como Yoloaikín, Ocicala, Gualococti, eh, eh, Meanguera y otros, ¿verdad? Forma, forman parte de ese tejido, de ese, en realidad es un tejido social el que hace la iglesia. Me atrevería a decir que, lo, es que en lo local el poder de la iglesia era importantísimo porque era quien estaba con, con la gente, ¿verdad? De la mano y describían todo. Eh, hay una serie también. De, de documentación, que son los curatos, bueno, los de Cortés y Larraz, que mucha gente conoce, pero estos son los curatos de, de, de otros, de, de otra gente que anduvo por el territorio salvadoreño, hay unos que son lindísimos, por ejemplo, el de San Juan Nonualco, o el de Zacatecoluca, que tiene, o sea, cada casa dice dónde vivía cada quien. ¿verdad? y dónde estaba el barrio de mulatos, el barrio de indígenas, dónde vivía el otro, o sea, hay un, hay un registro maravilloso, son de verdad eh, una estadísticas, entonces yo creo que eso es muy importante, por eso le digo, el, 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 los datos de la iglesia son fundamentales para el estudio de la colonia, y obviamente de algo tan particular como el añil, porque estaban en ello, Tenía, hacían préstamos por, por el añil y si no les pagaban, pues se quedaban con la hacienda, ¿verdad? Y así se fueron haciendo de, de, de otros bienes, ¿verdad? Y haciendas tan ricas que tenían sus propias capillas, como la de la de Nejapa, Pedro, la capilla de, de Mapilapa, ¿verdad? Mapilapa, por ejemplo, que tenía su propia capilla, y, eh, y así podemos hablar de, de muchas cosas. Gracias. Hola. Y una última pregunta, okay. si quieren para cerrar, eh, de otra persona que nos está viendo por el Facebook, Julián Barrera Tolentino. Hola, ¿Existe Julián. una relación entre el oro negro, la resina del bálsamo, con el añil en el siglo XVIII y XIX? Pues en relación, en relac en... entiendo por qué hace la pregunta, porque Julián es de la costa del bálsamo o de la cordillera del bálsamo, ¿verdad? Eh, Saludos, Julián pero no hay una, una relación así directa, eh, digamos, eh, pero no quiere decir que en las zonas eh, de la costa del bálsamo no se cultivara añil, eso tampoco, pero no, 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 hay una, no encuentro una relación, ¿verdad? O sea, son productos que convivieron en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pero eh, la importancia del añil no, no es comparable, ¿verdad?, con, con el bálsamo, aunque el bálsamo obviamente es importante. Bueno, okay. creo que pasamos al vino de honor, por favor. <laughs>